Pues a ver si salen, macho, los del 2. La gente, sí, pero entonces tienen que meter algo más para que salga la gente. Sí, bueno, a lo mejor es cuando invitas a gente, te dicen, pues, ah, pues invita a este también y sale. Conversación, no, no sé. A lo mejor. A lo mejor típico te envían un correo y tienes que invitarlos luego. Sí. Bueno, ¿qué vendéis aquí? ¿Qué vendes? Dame todo lo que tengas. Ah, oh, espera. Sí. Cosas para la casa, vamos. Vende muebles para la casa. Compramos algo de esto, es barato. Hombre, lo que tienes es muy pro, ¿eh? Si no, la casa... esta mesa mola. Estás podrido a cuartos, para lo que vale eso. Sí, no, estoy... Podría comprarlo todo, es más, puede que lo haga. Seguro que te dan... Por comprar 4 o 5 cosas, seguro que te sale algún logro. Ah, no sé, voy a comprar todo. No... Ah, da igual. Una cosa, espérate, que nunca me acuerdo hacer. Tenemos mapa. ¿Dónde se puede? Bueno, Javi. Zaid está por ahí. Que me lo encontré en la ciudad ahora también en, ya digo, lo que tenía que editar y eso. Trainor. Compró provisiones para la fiesta y Garrus. En la barra del. Tengo que comprar las provisiones para. Bueno, tiene sentido, en la barra del bar. Sí, claro. Javi está por ahí random. ¿Te parece que damos vueltas a ver qué hay? Ah, sigue avanzando, sí, sí, parece. No parece muy tedioso. Hombre, no sé yo qué decirte. Pues, me gustan esos árboles. Sí, son virtuales. Ah, es típico Rapid Trans. Vale, esto parece ser lo de... Esto es lo de la arena esta. Tío, hay trileros. Trileros Borcha. Bueno, ¿dónde se denuncia esto? Porque no puede ser legal. Esto tiene pinta de ser lo de la. Lo de disparar y pium pium, ¿sabes? O sea que luego sí eso. Blasto. Carteles de las putas películas esas, macho. Vale, espérate, ¿por qué me he subido? ¿Dónde estoy? Mira el mapa, a ver. Estoy pues ahí en un pasillo random. Estoy yendo a 6, que es el arcade. Que es donde está Zaid y Trainor, así que podemos empezar por aquí. Ah, vale, digo, tiene que escanear por algún motivo. Estaría bien. No, mira, bueno, más o menos. Aunque claro, podría estarme escaneando o mirando la hora que es, sí. Porque como la herramienta lo hace todo. Vale, estamos en una recreativa random. ¿A qué se puede jugar aquí? Además, ya nada. Oye, ¿sabes la decoración? Psicodélico. Espera, mira. ¿Está jugando? ¿Qué coño hace? You mind, you bastard. No le pega nada. Zaid? Over here, Shepard. This thing is fucking impossible. What are you doing? There was a kid here, sniveling brat, spending all his credits, crying. So you thought you'd get a prize for him? He asked. Looked simple enough. God damn it. Where's the kid? What do I care? But me credit, Shepard. Oye. ¿Qué tal si hacemos otra puta cosa? Better we could go do? What could possibly be more important than Zaid Masani not getting bested by some fucking kid's game? You really want one of those plushy toys? Goddamn right I do. Okay then. Credits. No. Here, let me. Sabes. Sí, a la primera. Beginner's luck. It's obviously rigged somehow. But I just... Never mind. I'm going to hunt down the shit for brains inventor of this crooked game and pull his inspiration out from his asshole. Probably some smart-ass Salarian bastard. I'm going back in. Credits. Está trillado de la cabeza el cabrón. Pero, macho, tío, ¿por qué se tuvo que morir el doblador de este, tío? Me pregunto que habrá... Se murió después de...
lo consigue así, toma, es un bolus. Es un bolus peluche. Okay, Zaid, yo quiero uno de esos. How should I know? What do you feel like? Apollo's? Casino? More claw? Casi no suena bien. No, jugar más a la mierda esa, no, nos, no ganamos nada. Zaid, will another victory ever match the one you just experienced? You're right. Guess you've been around that block a few times. A few too many. Come on, you're buying. Yes, I am. Zaid mola, macho. En el 2 no lo usé casi nada, tío. Había demasiada gente que molaba. Y Zaid, la primera impresión era un poco de cabrón, claro, que luego Sepa hizo cosas peores, sí. Pero... Es como si fuera un Sepa. ¿Qué más da? Sí, va, es... Tienes que bajar tú. Es el típico ya, güey. Es que está, me había parecido ver una flecha para allá, pero no, es por aquí. Espera, Trino en las escaleras. ¿No habíamos quedado para comer? Bueno. En los dos vídeos, tiempos de... Luego como tendré que jugar al... Luego tendré que pasarme otra vez el Mass Effect 1, 2 y 3, otra vez del tirón, para hacer así ya... Mass Effect... Quiero ver, a ver, a lo mejor me hago una tía o algo así una para mirar. Una separatía. Ya, yo por mi cuenta, sí, no sé. Ah, claro, está jugando a... No sé qué es eso. Con tu nombre de hormiga. Sí, los hombres de hormiga siempre... Mola que se juega todo con teclado genérico, macho, de láser. Le han dicho, ¿para qué inventamos otro control pudiendo meter un teclado? Brilliant endgame. Excellent use of the Bayleucian gambit. Is this space chess? It's called Kapesh Yakshi, Blade of the Night Winds. The Asari have played it since we were supposed to meet for lunch. I'm so sorry. I entered the tournament on a lark. I thought I'd be eliminated in the first few rounds. Oh, don't worry. You'll be free to join your friend in 20 moves or fewer. Trainer, would you like to just give me your frigates now? I always take them sooner or later. Polgara to Souza. She's knocked me out of 4 tournaments. Specialist? Commander? Roger that. Joder, se han pasado con este DLC ya demasiado, macho. Cada momento, ¿no? No puedes mirar, no puedes despistarte y mirar al otro lado, que de repente... ¡Ah! Pues de repente Krogans tirando meteoritos o algo así. Ay, Dios. Esto... ¿Qué mierda era el típico como juego ese que te daba...? ¿Había alguna película que iba a dar algo así o alguna cosa así es rara? ¿De hundir la flota? Ya no sé, que te daba descargas cuando perdías alguna mierda. No sé, algo de eso ya lo he visto en alguna otra parte. I'm able to live quite comfortably teaching Asari maidens tactics and strategy through this game. Evidentemente, mirar en silencio. Esto es la opción por si no tienes las otras. Porque ¿quién cojones va a coger? Claro, es que no me jodas. Mirar en silencio pudiendo medrar en la conversación. Que somos españoles, ¿qué es esto? I'd expect the great thinkers to be helping with the Asari war effort. Deja de warpearte, Separ. Last I heard, the Reapers pretty much razed that planet. Excuse me. I'm trying to play. You're trash talking. That's another strategy that doesn't work on the Reapers. It didn't work on the Rachni either. Or the Krogan. Have the Asari ever won a war? The Asari have a culture that was exploring space while you were using stone-tipped spears. I think you're supposed to hit the button there when your turn is done. I'm sorry, T'Souza. This might sting. Siempre con la fragatilla de mierda. Sí. Oye. Creo que si estampas una fragata contra un planeta no pasa eso. Qué forma de... Thanks, Commander. And I apologize again for missing lunch. All for a good cause, trainer. Carry on. Si fue una buena causa dejar a una mujer pez de estas así por los suelos después, sí, de una descarga eléctrica.
Vale, bien. Busca más gente. Sí, vamos a buscar más gente. Sepa sigue sin comer, pero creo que ya debe estar acostumbrado. Havik y Garrus en la fiesta. O sea, Havik está por el pasillo principal, parece eso. El número 3, random. Vamos a la calle a ver. Luego, no hay ningún juego que se pueda jugar aquí. Solo por... por vicio. Solo por saberlo. Ah, sí. Bailey. L2 y R2 para hacer cosas. Guay. A los 200 créditos se están pasando. Pero sí, no me entero qué hay que hacer. Me vale. Ups, no vale. ¿Se supone que tengo que estampar a las naves o tengo que hacer que lleguen y usar los misiles? Supongo que las naves llegarán al relé de masa. Tengo que hacer que las naves lleguen al relé de masa y tirar los misiles a lo que me salga en medio, ¿no? No estamparlos a lo suicida. Aunque cualquier cosa funciona. ¡Hombre! Después de ver a Traynor tirando fragatas contra el planeta y contra las naves, así como si fuera lo que hay que hacer, pues ya no sé. Ah, me da multiplicador, entonces hacer que lleguen... No. Supongo que estamparlos también vale. Aquí vale todo. Yo spameo los botones hasta que pasen cosas. Se ha muerto, ¿no? Pues es lo que ha muerto. Así a por ellos. Oye, a los japoneses les funcionó durante un tiempo. Eso tienes el récord de inmolación de este juego. Bueno, ¿cómo pierdo? que ha llegado ya por fin una al final. Rápido, chicos, a por ellos. Creo que cuando no los mato a tiempo me disparan a la tierra o alguna cosa así, o sea que inmole más gente. El planeta se va volviendo rojo. Sí, eso momento. No es bueno. Vamos. A por él. Oye, ha llegado con toda la folla. No jodas. Sí. Pues entonces que me ha debido disparar y eso no es bueno. Bueno, ya. Me rindo. Solamente voy a inmolar fragatas. Quiero que me maten. Ya esto no lleva a ningún lado. Ya hemos jugado. Ya lo hemos pasado bien. Y ahora voy a llegar. Ya está. Ahora ya. Ya me hemos matado a la tierra. Coño, que he quedado tercero y todo. ¡Yu! Inmolar a la gente era la solución. O sea, deberías perder combo o algo así. Sí, por inmolar. Pa, si oye, se muere, ¿no? Pues funciona. Javi, que estaría por aquí, ¿no? Míralo. Vale, justo. Espérate un momento. Ah, mira, es el actor. Salía en una publicidad del 2 así. De refilón. En un rincón súper de refilón. Ya te digo, cualquier cosa. Bueno, Javi, a ver qué quieres. Que seguro que Javi aprueba la técnica de estampar fragatas por ahí random. A ver qué te dice. Javi es cabroncete. Javi, que es DLC dentro del DLC. O sea, es DLCception. ¿Enjoying your shore leave, Javik? I have been asked to take part in a feat. I am told it is a great honor and will boost morale for the war. Who says it will? The morale. Commander Shepard, I didn't realize you were coming too. Perfect timing, perfect timing. You can play yourself. Si no sale, no puede ser nada bueno. Attention, the Prothean is on set. Someone tell the stunt double he's been demoted. We have the real Shepard now. All right, places everyone. Quickly, quickly. Nada se extraña de que sea un proteano macho. And action. Commander Shepard, thank you for coming. The urgent hour of doom, which we all urgently face, draws near. Urgently so. But there is hope. The council understands you recently found a Prothean in a refrigerator and defrosted him.
Claro. ¿Qué digo? No, no sé, decide tú. A mí ya me da igual. Si es que, si es que va a ser turbio, responda lo que respondas, macho. Ah, vamos a ser cabrones, hay que ser cabrones. So are you guys just making this up or what? Of course not. A writer wrote it, so it must be true. Ah, you die now! Not yet. That line comes later. The Vorcha counselor will kindly... Consejero Vorcha, ¿sabes? No tienen fe. I believe I've been misinformed about the purpose of this vid. Now then, O wise Prothean elder, what wisdom of the ages can you share with us? Salarian's kidney is best served at room temperature. It's even better when the Salarian is still alive. The fear adds spice. Prothean, no like you! Did someone say Prothean? This one is familiar with enkindling. This one has enkindled multiple females across the galaxy. Blasto, about time you showed up. The galaxy is under attack by Reapers. If only someone had warned us about them years ago. This one tried. This one was ignored. This one's efforts fell on obstructed auditory senses. Actually, that was me. Sovereign, Saren, you might have heard of him? Es evidente que no. Yes, and Blasto here destroyed half the Citadel, putting them down. But even he's just one Hanar. And now we've asked Commander Shepard and his Prothean partner here to assist. This one did not read that far into the script. This one does not share top billing. Wait, what? But it's Blasto 7. Blasto goes to war? Think of the children. In my cycle, your kind were nothing more than appetizers. Would you prefer to be boiled or fried? Vorcha random. This one has found his motivation. Very well. Commander Shepard and Prothean partner of undetermined ethnic origin. Welcome to the Spectre Club. You know what, Blasto? I think you're just a big, stupid jellyfish. How did you become a Spectre? I am not just a Spectre. I am an Ultra Spectre Elite 7000 Deluxe. Now with less recoil and faster load time. Where is the airlock so I may... La puta compuerta perforada. Cue the sound effects. Change the backdrop. Look! It's Sovereign's half-brother, Sluggard. And he's looking for some payback. Cue the stunt double! Your line. Say your line. Oh, you die now! Oh no! The Vorcha Counselor is indoctrinated! This one is the hero of the Citadel. This one has an incendiary projectile with the Counselor's name on it. This one is the hero of the Citadel. I'll handle it. This one insists. This one doesn't care. This one wishes he was still frozen in the refrigerator. Se toma por culo el Vorcha. May we go now, Commander? Acabas de matar a un actor que no ha hecho nada. We'll need a new Vorcha. Prepare for Blasto 8. Blasto cures the genophage. Vaya tela. Sabes que Blasto tiene un cómic, ¿no? Blasto tiene un... Esto ya es demasiado, tío. Bioware, ¿por qué? Es que es muy turbio, macho. Meten cosas súper raras. Meten cosas súper bizarras que no vienen a cuento de nada. Que molan, o sea, no, no me lo tomes mal, pero joder, macho. Un poco de medida. Pues deberías comprar cositas. Ah, sí, tenía que... Tenía que ir a... Esto es el arcade ese, ¿no? A ver, ¿dónde está el casino? Espérate, me estaba esperando en la puerta del casino Javico, o sea, que tienes de esto. Es verdad, sí. O sea, el mismo casino que fuimos en las misiones. No lo sé. Vamos. Hay un poco de carga, un poco de lag. Sí, sí, es el mismo casino, míralo. Excelente. Ahora, necesito mis lentillas de usar cheto, vamos. Las lentillas del poder, esas brillantes, molan un huevo.
¿Dónde se supone que...? ¿La barra? ¿Dónde se compra aquella priva? Sí. Lo sé. ¿Dónde los barré? Carrera. Puedo apostar, vale. Luego vendré y apostaré todos mis dineros. ¿Para qué tener 20.000 o 200.000 créditos? Puedo tener cero. Oh. Bueno, vamos a esperar a Garrus. Quería bailar, si te digo la verdad. Me he tirado directamente ahí para bailar. Así voy a hacer el separo un poco más. ¿Eh? Odioso. Una... Tienen todas la cabeza como la de Nairin. Sí. O sea, que es algo normal. Shepard. So what do Turians usually do with their time off? Mostly we make plans for what to do when we're back at work. I have some ideas on the Normandy's forward cannon. You know what you need, Garrus? That Mark IV silencer scope I saw at the gun shop? I was thinking a date. Excuse me. I saw you checking out my friend here. I thought you two should meet. Hello? Ya, el mismo traje que la Nadine. So, la primera vez que salió. Hello? And... Joder, macho, Garrus, esperaba más. ¿Qué hay de la agilidad contra el alcance y tu puta madre? ¿Qué le digo? Lo de su guapa es una turiana, o sea, no... No sé, no está tan mal. Va. Remember, your archangel. So, there were these mercs raising hell on Omega. I had to take them down. Now I've got these scars. I see. Maybe there's an ointment for that? ¿Qué clase de respuesta de mierda es esa? Más, ¿no se ha acercado ella interesada? Joder, da un poco de conversación. ¿Qué le digo? No te compliques. Oh, vamos. Try small talk. Come here often. I imagine anyone who does is probably an alcoholic. Actually, I do. I work at the Turian Embassy. Come here to unwind. Vale, se te da de pena. Yeah. Well, listen. I've got this thing I forgot I had to do, and I should probably just go do it. Si no le conozco. Ey, que me he equivocado el botón casi. Hace tiempo que no le doy al R1. Esto, necesito más R1s. Sorry. Let's start over again. What I've been trying to say is my name's Garrus and I'd love to have a drink with you. Solamente utilizan botellas de cerveza normales, sí, a lo terrícola. A lo humano. Pensaba que utilizarían pues, las probetas estas con las que bebe todo el mundo. Vale, bien, de repente ha desaparecido Garrus, pero no pasa nada. Vale, tiene sentido. He comprado todo lo que sea. Ah, 100. ¿100? ¿En serio? ¿Le vas a dar una gaseosa para los 10? Si te tiro acaso por la ventana. Si hostia puta, separ. Una gaseosa para 7. Y tiene que sobrar para mañana. Madre que le parió. No sé, ha tenido que pagarlo el glifo ese, lo que ha dicho de las provisiones para la fiesta, no sé qué. Pero rompe un poco lo de la inmersión y tal. Sí, bueno, tienes que comprar. O eso, o vamos a tirar del minibar que tenga, como se llame, y estarse para que haciendo eso. Madre mía, me deja aquí los dineros para montar esta fiesta. Desagradecidos, hijos de puta. 100 no, pues ya has hecho todo, ¿no? Lo que tenía que hacer por ahora, sí. Vuelve al casuto. Habrá que montar la fiesta propiamente dicha y cambiar el mobiliario. Ya se cambiará solo. Vale, espérate, estoy yendo. Sí, ¿es esa puerta? Sí, no, porque esto es lo del Armax, este, como se llame, lo del simulador. Que luego ya habrá que probarlo, o si eso lo pruebo ya yo solo. Que tampoco. Ahí tampoco creo que vaya a pasar nada importante. Sí, lo digo que es yo. La historia principal del DLC está pasada. Bueno, sí, pero esto es importante también, sí, macho. Sí, tiene movidas. Los momentos más turbios han pasado ahora. Después de haber... Bueno, lo de matar al clon y eso también es un momento un poco turbio, pero
Vale, y lo de los relés de masa del cepillo de dientes sí. También es turbio. Y cada vez que abre la boca, agres. Pero por lo demás, han pasado cosas turbias ahora. Vale, Glifo, ¿cómo se monta? Ah, lo de las invitaciones que decían antes. Pensaba que lo decía de coña. O también podríamos ver la televisión y leer lo de Anderson, macho, qué error. No dice nada interesante, la verdad. Envía invitaciones a Cascoporril. Vale, vamos a ver quién sale. Bueno, invitar a todos está bien. Cortés se autoinvita. Y también... la gente de mi tripulación, salvo Ashley. Ashley no se ha autoinvitado, Garrus tampoco. Yo creo que Groom. Deberías... sí, yo creo que deberías invitar... bueno, ver ya, si no quieres que venga alguien, pero los voy a invitar a todos. No, sí, no, sí, invitaré a todos, pero quiere ver quién hay. Tali, Resevide... esta imagen no es del Mass Effect 1. ¿Ese no es el planeta donde lo puedes matar? Zaid, mira, menos mal que no nos hemos encontrado en la tienda random. Pero, falta gente, falta Miranda, que me volvió a salir en la Ciudadela, ¿sí? Pero que todavía se quedó como, va, pues voy a hacer lo de mi hermana, y yo es la tercera vez que me dices que hablas de lo de tu hermana, Aloya, que eres muy pesada. O sea, que a lo mejor como está haciendo... oh, a lo mejor tenía que haber avanzado más en la historia para que me salga más gente. ¿Y sabes con quién te pasa lo mismo? Con... el negro. Ah, ¿el negro sale después en la historia? Ups. Bueno, vamos a ver. Que de todas formas, en la escala de me importa que venga la fiesta, no me importa que venga la fiesta, ¿en qué parte crees que está si yo tenía un negro. Jacob? Y ahora me acuerdo del nombre de Jacob, manda huevos. En todo el Mass Effect 2 no me acordé de su nombre y de repente ahora me acuerdo del nombre de Jacob, nadie sabe por qué. Porque era el negro. Pero no es que sea negro, es que era... bueno, ¿y tú qué coño haces así mayormente? Yo estoy aquí con las armas haciendo como que trabajo, me parece muy bien. Así al final del Mass Effect 2, ¿no? Si vamos, estamos listos para pasar el reloj de fotos y turas. Básicamente. Te lo juro. Todavía le llamaba como se llame.